Esta jornada de hoy estamos con el doctor Carlos Kierzenbaum, está bien dicho, muy bien, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien. En las últimas horas, en el marco del Día Mundial contra la Violencia Infantil, la sociedad emitió un comunicado donde se habla de un tema que impresiona, por los datos que dan, de un aumento de casos de niños heridos de bala en Uruguay. Y llaman a reflexionar, a tomar medidas. ¿Cuál es la situación actual del país? ¿De qué cifras estamos hablando? Buen día, doctor. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Nosotros lo que hicimos, o sea, las distintas sociedades pediátricas, básicamente la de pediatría y la de emergencia, hicieron distintos estudios a lo largo del tiempo. El primero que referenciamos del 89 al 95, después del 2000 al 2011 y otro hasta el 2020. Pero hay uno nuevo que está, no lo pusimos con las cifras actuales porque todavía no está publicado, pero está a punto, o sea, está aprobado y a punto de salir. Sí. Las cifras hablan de que hay un aumento exponencial en el tiempo y de las características de las heridas. Estamos hablando del último estudio que no está publicado. El tema es así. ¿Y de qué periodo? ¿De qué periodo? Es del 2020 al 2024, al 2023. Perfecto. ¿Tá? En el cual, del año 89 al 2000, había un herido de arma de fuego cada 67 días. Sí. Y ahora estamos encontrando, al 2023, un herido de arma de fuego cada 15 días. Y quiero aclarar algo, porque para que no, exclusivamente del Pereira Rosselló. Se deja fuera al todos los otros hospitales. ¿Al interior? Al interior y al sector privado. ¿Ah? Entonces, eso significa que la cifra, sin duda, es peor. Es alarmante. Es alarmante, es alarmante. Y justamente, dado que es alarmante, nosotros como una sociedad científica y gremial tenemos la obligación de alertar a la sociedad de algo que está pasando. Que el número de niños, nosotros atendemos niños de 0 a 15 años. Una vez que tienen 15 años ya no los atendemos nosotros. De 0 a 15 años estamos viendo que esa cifra aumenta año a año. Entonces, si no se advierte, si no se empieza a pensar, a trabajar sobre el tema, lo que nos dice la experiencia es que los números van a seguir empeorando. Entonces, de alguna manera, en este día particular del maltrato infantil, creo que no hay peor acción de maltrato que herir a un niño con un arma de fuego, advertimos a la sociedad, está pasando esto. Hay que reflexionar, hay que buscar alternativas para solucionar esto de alguna manera. Y de ese rango de 0 a 15, si lo podemos separar un poco, ¿dónde se concentraría la mayor parte de lesionados? Porque uno, digo, obviamente está viendo hoy en día gran cantidad de adolescentes jóvenes involucrados en el tema de las drogas, ¿no? Obviamente son blanco mucho más fácil de este tipo de situaciones, pero no sé si eso se compara con el tipo de lesiones que vemos en ese rango. Tradicionalmente, las estadísticas muestran que los heridos de arma de fuego eran varones adolescentes. Yeah. Está cambiando también eso. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la edad. ¿Ah? ¿Qué significa? Significa que se está lesionando a niños y niñas de menos edad. Que eso también es un cambio del comportamiento de lo que teníamos hace unos años. Entonces, habla de una violencia máxima, instalada, preocupante, ascendente, que de alguna manera llamamos a la reflexión para pensar y hacer para que esta realidad cambie. Pero se está usando como escudo o como garantía, ¿no? Van claro. a las bocas de pasta base o de droga y obviamente los chicos quedan arriba del auto como una forma de decir, bueno, como tengo niños no va a pasar nada y pasa igual, lamentablemente. Hay de todo. ¿Y tienen discriminado, doctor, de qué zonas vienen estos niños? El tema es, nosotros tenemos
Pero imagino que deben tener un registro, solo, ¿no? Claro, solo tenemos los del Pereira. Sí, sí, está claro. Sin duda que hay zonas que coincide con las zonas de máxima violencia, es donde se concentra también. O sea, no es directamente proporcional. Es proporcional. O sea, básicamente donde haya mayores índices de violencia social, es que ahí están concentradas los mayores índices de lesiones. Lo que también vemos que no solo es el tipo de lesiones, sino también el tipo de calibres de las armas que se usan. Son cada vez de calibres más grandes, más mortales, que generan mayores lesiones. Entonces, eso también es un comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando empezamos del 89 al 95, los heridos de arma de fuego eran generalmente lesiones intradomiciliarias. Accidentes de dos tipos eran básicamente accidentes que estaban vinculados al manejo de las armas y lesiones de caza. ¿Ah? Siempre, y también siempre existe un porcentaje de suicidios. Siempre. Entonces, lo que vemos hoy es que ya son dos extradomiciliarios vinculados a violencia. Y también hay que tener en cuenta que el relato, primero, el relato de la situación social que genera, a nosotros en general nos llega totalmente distorsionado. No, tampoco nos importa. Claro. Tampoco nos importa. Pero de alguna manera vemos que ciertos patrones se van, digamos, instalando en ese tipo de lesiones que vemos en los pacientes. Doctor, me imagino lo que debe ser la revolución del hospital, el recibir, ¿no?, un niño baleado. Ayer justamente el Ministerio del Interior presentó un protocolo de actuación para situaciones de violencia infantil, ¿no?, para accionar de la policía. ¿Cómo se activan esos protocolos una vez que se da una situación? Primero es el paciente, es de los pacientes más graves que tenés que recibir, porque hay una frase que decimos los médicos, que es: las medidas diagnósticas van acompañadas de las terapéuticas. O sea, en la medida que recibís al niño, rápidamente tenés que reponerlo, evaluarlo y rápidamente definir qué haces con el paciente. Lo llevas a CTI, lo llevas a sala de operaciones, cuáles son los especialistas que tienen que estar involucrados para convocar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso estamos hablando de poquitos minutos. Claro. Entonces, todo se define en minutos. Hay que hacer estudios, por ejemplo, de imágenes para ver los trayectos de las balas, hacer tomografía, todo eso se define, y bueno, y ahí se definen las conductas. Es veloz, pero también es real que a la medida que tenemos más casos, vamos ganando cada vez más experiencia. Eso también es real. Obviamente que este es un problema que es multifactorial, ¿no? Y hincarle el diente implica actuar desde distintos lugares. Y no es fácil, evidentemente no es fácil. Cuando salen este tipo de estudios, ¿no?, que revelan datos tan, tan dramáticos, y obviamente en este caso, bueno, estamos ahora en el programa dándoles difusión. ¿Ustedes como sociedades científicas tienen previsto, más allá de darle esa difusión pública, no sé, tener un contacto con las autoridades a nivel del Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, o el Parlamento? Porque el Parlamento es el que hace las leyes. Y yo creo que acá también hay, desde el punto de vista legal, hay un debe en este tema muy grande. Y los parlamentarios pasan y pasan y pasan, y capaz que, no sé, digo, no quiero desmerecer el trabajo de los señores parlamentarios, pero este es un tema realmente muy delicado que creo que implica ajustar un poco las cosas. ¿Tienen previsto algún tipo de encuentro, no? No, nosotros creemos que tenemos dos responsabilidades en este tema. Uno es advertirlo, hablar y buscar socios para pensar la situación. Ustedes son parte de los socios en esto. Lo segundo es prepararnos profesionalmente, o sea, estar mejores preparados para la parte que nos toca actuar, que actuar de la mejor manera para aumentar la sobrevida del paciente, salvarle la vida al niño. Creemos que hay un montón de organismos de la sociedad civil que están involucrados. Este es un tema que nunca es bueno políticamente, creo, para hablar. Nunca es bueno, menos en una campaña electoral. Claro. Son temas que uno trata de esquivarlos. Pero si lo seguimos esquivando, nunca es un buen momento. Entonces, lo seguimos esquivando, los números siguen aumentando y siguen aumentando. Entonces, sí, hay un montón de sectores de la sociedad que tienen que estar involucrados en pensar y en definir para cambiar conductas. Pero sobre todo, nosotros elegimos un eslogan que me parece muy inteligente, que quien lo pensó, es que los asuntos de los
adultos queden entre adultos, que los niños no estén involucrados. Si hay que elegir en la situación en donde hay niños, elija que no hacer lo que tienen pensado hacer, que desgraciadamente hoy vemos que no está pasando. Y lo peor es que se está eligiendo un mensaje violento que impacta mucho. Un niño baleado genera un impacto familiar impresionante. Es realmente... Eso iba. ¿Cómo es la situación intrafamiliar de esos niños? Primero, variada. Sí. Es, o sea, hay de todo, uh-huh. pero lo que, por lo menos lo que me... Esto hablo a título netamente personal. En muchos casos, o la gran mayoría, son devastadores. ¿Tá? Porque ver sufrir a un niño es una de las situaciones para una familia de las peores que uno puede imaginar. Entonces creo que justamente hay que pensarlo desde muchos lugares. No es solo el poder político que tiene responsabilidades, pero hay otro montón de involucrados en la sociedad que tenemos que hacer algo. Yo ayer me preguntaban y lo definía, acá no puede haber indiferentes. No puede haber indiferentes. O sea, podemos equivocarnos en lo que decidimos, pero indiferentes no, porque esto, la indiferencia en este caso literalmente mata. Y que mientras exista un exceso de tenencia de armas como hay, o que nos posiciona en un lugar también altísimo a nivel mundial por cada 100 habitantes, no deja de ser un gravísimo problema, ¿no? Es que la solución a nivel mundial... Uno ha leído que son solo efectivas dos, educación y disminuir el número de armas. Somos el quinto país en posesión de armas de fuego en la sociedad civil, que en un país que no tiene guerra. Entonces, son muchísimas armas que están registradas. Sí, claro. Todo lo demás es una nebulosa. Quizás gran parte de estas cosas que ocurren son por armas ilegales. Claro, entonces eso nos habla de que realmente, si no se hace algo, esto va a empeorar. Indiscutible. Doctor, gracias por la visita. Por favor. Un placer recibirlo. Bueno, espero que la próxima vez que lo convoquemos sean por otro tipo de noticias. Ojalá. Muy amable. Muy amable.